Bueno, estamos desde la Peña, Jalisco, México. Se ubica en el municipio de San Martín de Hidalgo, un ranchito llamado Ipazoltic, a 5 kilómetros de San Martín por carretera. Y este es el bello paisaje que hay. Es un área natural, mas no sé si está clasificada como protegida. Pero la verdad está muy chingón aquí el paisaje. Tardamos aproximadamente del pueblito de Ipazoltic. Tardamos aproximadamente 2 horas en subir. Porque hay varias veredas, caminos que la verdad te confunden. Yo pienso que deberían de poner un letrero para que la gente no se pierda tanto. Y pues eso es todo. Y les dejo el paisaje. Si podrán ubicar aquella parte de allá. Allá se ubica San Martín Hidalgo. Ahorita voy a subir para localizarlo. De hecho, apenas acabó de llover hace 5 minutos y creo que ahí viene otra. Y aquí viene el acompañante. Un dato interesante de aquí de arriba, que hay una cueva antes de llegar, muy estrecha, la verdad, no sé su acceso, no sé cómo se implemente ahí. Aquí podremos ver el paisaje. Ese es el pueblito de Ipazultic. Y más a lo lejos se ve San Martín de Hidalgo. ¿Hacia qué lado? Se ve esa parte de la peña. Desconozco el dato de cuánta altura tiene. Es una mega piedra, se podría decir. Muy grande, alta. Solo hay una zona por donde se puede acceder aquí arriba. A mi parecer, eso creo. Les voy a mostrar parte de la peña. Toda esta zona de aquí es parte de la peña. Yo pienso que son alrededor de unos 100 metros cuadrados. Son dos montañas. También quería decirles que aquí hallamos varios jarrones quebrados. Yo pienso que no sé si había civilización antes aquí o civilización antigua. Bueno, estamos aquí en la plaza de Ipazoltic, municipio de San Martín Hidalgo. Este pequeño ranchito que se ubica a 5 kilómetros del pueblo ya mencionado. Y pues su plaza, quiero pensar que está apenas renovada, está todo nuevo. Muy bonita la plaza, la verdad. Estamos ahorita arriba del kiosco. El acompañante por allá. Y pues ya venimos de allá de la peña. Ahí se alcance a ver. Allá a lo lejos. Allá. Ahí más o menos. Ahí está. Y pues la verdad no pudimos grabar porque estaba una tormenta en medio del camino. Mucho lodo. Y la verdad pues el equipo se nos iba a mojar. Pero está chingón el paisaje de aquí, ¿eh? Se lo recomiendo.